Paola Durante y Mario Besares se reencontrarán en la casa de los famosos. Así es, Televisa está a punto de lograr lo que parecía imposible, reunir a Paola Durante y Mario Besares en un mismo espacio. Pues al parecer, ambos participarán en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos México. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Sin duda, esta noticia ha generado gran expectativa, sobre todo porque se trata de dos figuras que estuvieron involucradas en uno de los casos más impactantes del mundo del espectáculo. Fue hace 25 años que tanto Paola Durante como Mario Besares fueron acusados de estar involucrados en el fallecimiento del conocido conductor de televisión Paco Stanley. Desde entonces sus vidas cambiaron drásticamente y su relación personal pasó por numerosos altibajos. Ahora Televisa ha decidido reunirlos en este ambicioso proyecto, cuya primera emisión será el próximo domingo 21 de julio. Recordemos que el primer confirmado para el programa fue precisamente Mario Besares, quien ha dado mucho de qué hablar por su regreso a la televisión con este proyecto. De acuerdo a la información dada a conocer por el periodista de espectáculos Alex Caffi, Paola Durante será la inquilina número 15 y la televisora dará a conocer esta información hasta el próximo domingo 21 de julio durante el estreno de La Casa de los Famosos. Según declaraciones de Paola Durante, la televisora le había hecho una invitación para formar parte de La Casa de los Famosos México en su primera temporada. Sin embargo, por presión de Paul Stanley, le retiraron la invitación. Sin duda, este movimiento por parte de Televisa es considerado por muchos como una estrategia audaz para atraer a la audiencia, dada la historia compartida entre Mario Besares y Paola Durante. Además, esta participación coincide con la reciente popularidad de la serie que se estrenó sobre el caso de Paco Stanley, donde se revive nuevamente y ambos personajes quedan en el foco público. Y es que durante esta serie surgen especulaciones sobre la relación entre Paola y Mario. Sin embargo, Paola Durante aclaró que mientras trabajaban juntos con Paco Stanley apenas se hablaban, que no existía una relación de amistad, sin embargo que luego de lo sucedido se unieron y se convirtieron en buenos amigos. Sin embargo, tras la salida de la cárcel, ambos tomaron caminos distintos. Paola se retiró de la vida pública y se mudó a Mérida, mientras que Besares se trasladó a Monterrey, donde continuó su carrera en la cadena Multimedios. Pero bueno, déjame conocer tu opinión, suscríbete al canal y te espero en un siguiente video.